tal? Bienvenidos una jornada más a un nuevo Forbes Talks. Y hoy vamos a hablar de estrategias en esos productos de inversión de sostenibilidad o de inversión sostenible. Pues el tema energético, sobre todo, es lo que va a eclipsar, ¿no? La parte pues, de la necesidad de eficiencia energética, de otras fuentes de energía, tal. Todo este tema yo creo que a lo mejor puede seguir eclipsando el resto de factores. Yo creo que el tema social, que como hemos puesto encima de la mesa, también es un tema bueno, que se tiene que abordar, ¿no? Y desde luego el gobierno corporativo es de donde nace todo. Y desde hace casi 4 años hicimos un giro estratégico en el cual el 100% de nuestras carteras de nuestros clientes tendrían un enfoque o bien de inversión sostenible o de inversión de impacto. Estamos cada vez, ya el 80% de nuestra oferta son productos con etiqueta de sostenibilidad y estamos tratando de aumentar lo que es impacto, aunque no es tan fácil por la oferta que realmente hay en el mercado, por las alternativas de inversión. No es una moda. O sea, desde el punto de vista del inversor, de mi cliente, no están pidiendo activos que inviertan en sostenibilidad por moda, sino que ya es una parte de su pensamiento, lo tienen muy interiorizado. Entonces, porque posiblemente el cliente en este momento esté focalizado en el impacto del medio ambiente, pero en 2 años esté preguntando también sobre otras variables, ¿no? Estamos dejando de invertir en sectores que siguen siendo necesarios y que tienen que pasar esa transición, que tienen que reconvertirse. Y claro, evidentemente ahí es donde... Un poco en la línea, ¿no? Sí, totalmente.